¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Milan. Y vamos a continuar, estamos en febrero y estamos sin nada. Así, tal cual, estamos sin nada. Estamos sin Europa League, estamos sin Copa, estamos sin nada. Estamos sin nada. La temporada se nos ha acabado, solo queda la Liga. Y yo no sé si la vamos a acabar hoy. ¿Cuántos partidos quedan de Liga? Quedan 13 partidos de Liga, la temporada la acabamos hoy. 13 partidos... Bueno, a... Bueno, ahora dudo. No sé, 13 partidos. ¿Da para acabar hoy? Pues no lo sé, no lo sé. Vamos a ir avanzando, vamos a ir empezando el episodio. Y a medida que avance, pues veremos si da para dos episodios o terminamos hoy. Vosotros ya lo sabréis, porque si es el final, lo pondré en el título. Y si no pone nada de que sea el final, pues quedan dos episodios. Me callo, empezamos. Partido contra la Roma. Después de caer contra Benfica en la Europa League, que es algo que ya vimos en el anterior episodio. Y no hay mucho más que comentar. Llevamos ahora mismo dos derrotas consecutivas, cuatro partidos, cinco partidos sin ganar, seis partidos, siete partidos seguidos sin ganar. Derrota contra el Nápoles en Copa, empate contra el Lazio en Liga, derrota contra Udinese en Liga, empate contra el Spal en Liga, empate contra el Benfica en Europa League, derrota contra la Sampdoria en Liga y derrota contra el Benfica en Europa League. Siete partidos seguidos sin ganar. Y llega el octavo. Porque doy por hecho que este partido no lo ganamos. Contra la Roma, en el Olímpico, con los suplentes. Ni de coña. Ni de coña. La temporada se nos ha ido a la mierda en este tramo decisivo. Es un tramo decisivo. Se nos ha hecho muy cuesta arriba el final de enero y el comienzo de febrero, ¿eh? Se nos ha hecho muy cuesta arriba. Y es que creo que no hemos ganado ni un partido solo en febrero. Este es el último partido de febrero. Y vamos a irnos de febrero sin ganar un solo partido. Así está la cosa. Marca Borini. Mira, un empate es buenísimo, ¿eh? Un empate... No hay empate. No hay empate. Gol en el 86, Strootman, que marca un doblete y que nos deja... Nos deja la mierda, nos deja la más absoluta mierda. 8 partidos seguidos sin ganar. Preocupación por Calabria, no. Preocupación porque llevo 8 partidos sin ganar. No preocupación por Calabria, no me jodas. ¿Estamos mal? Sí, muy mal. ¿Estamos mal? Muy mal. ¿Vamos a remontar esto? No lo sé. Ya ha empezado el filial. Vale, ya ha empezado el filial. Y de momento ahí se va a quedar, ¿vale? De momento ahí se va a quedar. Cuando ya vaya saliendo alguno que otro bueno, pues lo subirá al primer equipo. Mientras tanto, nada. A Gavia, que ahora mismo es el cuarto central, lo voy a poner a entrenar un poco, tío. No sé, por hacer algo, sinceramente. Aaron sube 80, Aaron Martín. Vale. Me está importando muy poco, ¿eh? Porque esta temporada ya... Poco vamos a hacer. Estamos ahora mismo a 9 puntos del Torino con un partido más. Quiere decir que si el Torino ganase ese partido que tiene de menos, se pone a 12. Y esa es la distancia que me separa de la Champions, que es el objetivo del equipo en Liga. Sin objetivo en Copa ya cumplido. Sin objetivo en Europa League cumplido. Y con el único objetivo pendiente de la Liga, con una dificultad extrema. ¿Vamos a conseguir algo? Pues no lo sé. Calabria ahora va y se lesiona en el entrenamiento, toma ya. Vuelvo a repetir lo que decía. ¿Vamos a conseguir alguno de los objetivos? No lo sé, pinta complicado. Pinta complicado. ¿Va a pasar algo si no cumplo ninguno de los objetivos? Pues puede ser que me eche. Es una realidad, ¿vale? Es una opción que tenemos que plantearnos. Me pueden echar del Milan y puede acabar la serie en la primera temporada, ¿eh? Yo no lo descarto, ¿eh? Yo a día de hoy no lo descarto para nada. Vamos a subir a este jugador al primer equipo, que tiene 61 de media y nos hace falta gente para el banquillo, ¿vale? No hay más. Nos hace falta gente aquí. Y teniendo un jugador ya de 61 de media, que está bien, pues lo vamos a subir al primer equipo. Arnaiz, argentino, media punta y segundo delantero. Bueno, vale, pues ahí está. Ahí está de momento. Calhanoglu, por cierto, ya tiene menos media que Dendonker. Simplemente es una curiosidad. Pero además de curiosidad, es un hecho. Es un hecho, lo estamos viendo ya.
De momento se va a quedar Calhanoglu de titular, porque Ndonker es un jugador defensivo, Biglia ya es defensivo, así que de momento nos vamos a quedar así. Es que no podemos ser más defensivos, tío. Tenemos que ir a ganar los partidos. Seguimos, mejor dicho, a 9 del Torino, que pueden ser 12, ya lo he dicho. Estamos mal, pero mal mal, estamos muy mal. Y yo no sé si en algún momento vamos a remontar esto, no sé yo qué deciros. ¿Vamos a poner a entrenar a Locatelli? Sí, yo creo que sí. No voy a poner a entrenar a Kessié, porque sabéis que Kessié está cedido. Y en cuanto acabe la cesión de Kessié, lo tendré que fichar. Y cuanto más media tenga, más caro me va a resultar el fichaje. Así que mejor... Va a subir, evidentemente, ¿no? Va a subir solo. Pero yo no lo voy a forzar a subir. ¡Un mensaje! Rueda de prensa, me importa muchísimo. Partido contra el Inter. Es que llevamos 8 partidos sin ganar y nos toca el Inter. 8 partidos sin ganar y nos toca contra el Inter. Pues muy bien. El Inter por lo menos espero que esté jugando alguna competición. No, el Inter no está jugando Europa. Bueno, da igual, mira, vamos a intentar ganar al Inter, ¿vale? Vamos a intentar ganar al Inter. El derbi de Milán contra el Inter, con el equipo titular, que está perfectamente descansado después de la eliminación en la Europa League. Y vamos al partido, ¿no? No sé cuál es el objetivo, sinceramente. Marca Florenzi, vale. Empata Calú. Pues se veía venir. Se veía venir, ¿vale? Se veía venir. ¿Podríamos marcar un segundo gol? Pregunto. Digo yo, no sé. Podríamos marcar un segundo gol. Marca Suso. Pero yo no me fío. ¡Yo no me fío! Lo siento si he armado mucho escándalo, pero necesitaba liberar un poco la rabia que ahora mismo tengo. Gol de Candreva en el 89. Muy bien. Y ya son 9 los partidos seguidos sin ganar. Toma ya. En el 89. En el 89. ¿A cuánto está ya el tercero? El Torino está a... Es que está a 11 puntos con un partido menos, tío. Es que ese empate no es normal, tío. Dime tú a mí que ese empate es normal, tío. Dime tú a mí que ese empate es normal. Que estamos séptimos, tío. Que estamos fuera de Europa. Que es Champions ni que mierdas. Que estamos fuera de Europa. Y que me toca jugar contra el Genoa fuera. Que el Genoa fuera... ¡Es una locura! El Genoa en casa es una locura de equipo. ¡Es imposible ganar al Genoa en casa! Madre mía, 9 partidos sin ganar. ¿9 partidos sin ganar? Y ahora contra el Genoa de visitante. Vaya, esto es como decir 10 partidos sin ganar. Marca Centurión. Marca Sau. ¿Quién es ese jugador? De verdad, voy a beber un poco de agua. 10 partidos sin ganar, Diez partidos sin ganar. Muy bien. La verdad es que no. Yo que no estoy entendiendo nada, la verdad. Yo... Bueno, no sé qué queréis que os diga. No sé qué decir, sinceramente. Llevamos 10 partidos sin ganar. Estamos ahora mismo octavos. Fuera de Europa, fuera de todo. Fuera de la Copa. Fuera de la Europa League. Y en Liga octavos. Y encima llevamos 10 partidos seguidos sin ganar. Pero es que...
pero es que os habéis parado a pensar que son 10 partidos. Que son 10 partidos. ¿Cuántos de esos 10 partidos los he jugado en casa? Es que no somos fuertes en casa. No somos fuertes fuera. No somos fuertes en nada. En nada, tío. ¿Cuántos partidos de estos he jugado en casa? El de la Lazio ha sido en casa. El de Udinese no, el de Spal tampoco. Pero este del Benfica también ha sido en casa. Tampoco lo hemos ganado. También hemos perdido contra la Sampdoria en casa. Que bien que era con los suplentes, pero bien que hemos perdido también. Contra Roma también perdido. Y contra el Inter ahora un empate. Y ahora perdemos contra Genoa, que a Genoa de visitante es imposible ganarle. Y ahora jugamos contra el Chievo. Después de 10 partidos sin ganar. Yo no sé qué esperar. Yo sinceramente no sé qué esperar. A lo mejor perdemos también. No, a lo mejor perdemos también. No lo sé. No lo sé, a lo mejor perdemos también contra el Chievo. No lo sé. 10 partidos sin ganar. Yo es que ya no sé nada. ¿Algo estaremos haciendo mal? Pues no lo tengo tan claro. No sé qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que está fallando en este modo carrera? No lo entiendo. Marca una aventura. Bueno, marcará una aventura, pero sigo sin entender qué es lo que estamos haciendo mal. Sigo sin entenderlo. No lo entiendo. No lo entiendo. Parece que vamos a ganar. Pero el partido no ha acabado. De verdad, no. Yo de verdad, tío. Es que... No me parece normal, tío. El juego se está riendo de mí en mi cara, tío. Y encima no puedo hacer nada. ¿Qué queréis que haga? Se están riendo de mí. Ahora mismo se están riendo de mí. Se están descojonando de mí. Wow. Mi cara era para verme, la aseguro, ¿eh? Mi cara era para verla, pero 100%. Es que me parece completamente surrealista lo que está pasando. Me parece completamente surrealista lo que está pasando. De verdad que no entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada. Voy a pasar esto rápido porque es un amistoso. Y no sé, me gustaría jugar con el Milan, me gustaría ganar un partido. No sé. A lo mejor no es posible, ¿eh? A lo mejor estoy pidiendo mucho, ¿eh? No lo sé, la verdad. No lo sé, igual estoy pidiendo mucho, ¿no? Igual estoy pidiendo mucho. 11 partidos sin ganar. 11 partidos seguidos sin ganar. Es que me está doliendo. Me está doliendo, tío. Me está doliendo solo decirlo, tío. 11 partidos seguidos sin ganar. ¿Pero qué me estás contando, tío, por favor? Pero es que el juego se está riendo de mí, tío. Es que se está riendo de mí. Es que se está descojonando de mí. ¿Pero qué le pasa a este juego, tío, de verdad? ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? 11 partidos seguidos sin ganar, tío. Se están riendo de mí, tío. Se están riendo de mí, y mucho. Se están riendo de mí, y mucho. Se están riendo de mí, se están descojonando de mí. ¿Por qué hacen esto? No entiendo, tío. ¿Qué manera de reírse de mí, tío? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Qué le he hecho yo a este juego para que me esté haciendo esto? ¿Y ahora me saca un empate en Finlandia? Mira, voy a pasar porque, total, este partido es un amistoso sin más. Pero, tío, ¿se están riendo de mí? Es que se están riendo de mí. Se están riendo de mí, pero a lo bestia.
No vamos al día, ¿con qué no vamos al día? ¿Qué pasa ahora con esto? Vale, ficha un jugador con un potencial por encima de 75 en tu cantera, haz que aumente su valoración general menos 10 puntos. No lo llevamos eso al día. Y el otro, ficha un jugador de la cantera y ponlo a jugar en 10 partidos como parte del 11 inicial o suplente. Eso está un poco más complicado, ¿eh? Eso está un poco más complicado. Y más teniendo en cuenta la situación en la que estamos. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que van 11! ¡Pero pueden ser 12! ¡Espérate! ¡Que podemos pasarnos febrero entero y marzo entero sin ganar un solo partido! Que llevamos sin ganar desde el 21 de enero llevamos sin ganar un partido. Desde el 21 de enero. Y estamos a 31 de marzo. Y lo peor de todo, jugamos contra la Juve en el Juventus Stadium. Tócate los huevos. Y después el Sassuolo y el Nápoles y el Torino. Y espérate que todavía no ha acabado la racha, ¿eh? Que son 11, pero pueden llegar a ser 15, 16, 20 partidos sin ganar. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vamos a poner a otro número. Ya por lo menos está para jugar. No lo sé. No lo sé, no, no, de verdad, no. No lo sé, no lo sé. Ojo, a lo mejor ganamos el partido. Esto es un punto de inflexión y a partir de aquí mejoramos y seguimos ganando partidos y volvemos a lo alto de la clasificación. O no, a lo mejor gana la Juve y seguimos hundiéndonos. Marca Buenaventura. Bien, vamos a pensar en positivo. Han venido bien del parón. No, empata Dybala del penalti. Podemos ganar, ¿eh? Con un gol ganamos. Con un gol, nos ponemos 1-2 y ganamos el partido. Mira, bien, viendo cómo estamos, que venimos de 11 partidos sin ganar, sacarle un empate a la Juve es un buen resultado. No es bueno porque venimos de 11 partidos sin ganar y ahora son 12. Pero es bueno porque es la Juve. Y le acabamos de sacar un punto a la Juve. Y no lo veo ni tan mal sacarle un punto a la Juve. 10 puntos nos saca el Torino. Pues anda que el Torino ha aprovechado que lleve yo 12 partidos sin ganar. 10 puntos, estaban a 9 antes. No ha aumentado mucho su ventaja. 10 puntos. 10 puntos. El problema es que son 10 puntos en 8 partidos. Es que es imposible, tío. La liga... No nos vamos a clasificar para la Champions ni de coña. El objetivo es la Europa League, ¿vale? Vamos a centrarnos en que el objetivo es la Europa League porque no hay otro. La realidad es que no hay otro objetivo. Pero es que la Europa League está a 9 puntos el Inter. Está a 6 el Genoa. Y está a 2 el Sassuolo, ¿vale? Que el Sassuolo sí que lo podemos alcanzar. Y además lo podemos alcanzar antes de que acabe este episodio. ¿Puede ser un punto de inflexión este siguiente partido contra Sassuolo? Puede serlo, puede serlo. E incluso podríamos decir que ese de la Juve ha podido ser un punto de inflexión. Y que a partir de ahí vamos a mejorar. No lo sé. Eso no lo sé yo, no lo sabe nadie. Pero es algo que puede ocurrir. Y es algo que sinceramente espero que ocurra. No puede ocurrir si tenemos a Florenzi y a Romagnoli sancionados. A ver, puede ocurrir, pero va a ser más complicado. Belotti tiene 85 de media. Pues anda que para lo que vale que tengas 85 de media, haberte quedado en 84, crack. Un mensaje que es la rueda de prensa, de la cual voy a pasar. Y partido contra Sassuolo. 12 partidos seguidos sin ganar. Y jugamos en casa, de nuevo. Con Conti actuando de lateral derecho y Lucas Hernández de central. Marca Belotti estrenando 85 de media. Toma, para callarme la boca, toma. Que digo que Belotti tiene 85 y no le vale para nada. Pues toma, en toda la boca. Gol. Empata Diouf, tío. Es que en todos los partidos me tienen que meter gol. ¿O cómo es esto, tío? En todos los partidos me tienen que marcar gol. ¡Y marca un segundo gol! ¡Y venga, vamos a celebrarlo, tío! ¡Vamos a celebrarlo, tío! Empata Buenaventura. Son 13. Son 13, tío. No he ganado un partido en todo el episodio, de verdad. Pero es que me está vacilando, tío. Me está vacilando, tío. Me está vacilando muy fuerte, de verdad.
¿Por qué me hacéis esto, tío? No, en serio, ya vale, tío, ya vale. En serio. EA Sports, para, de verdad, para. Detente. Ni punto de inflexión ni mierdas, tío. Volvemos a empatar, en casa, en un partido que deberíamos haber ganado, tío. Con dos goles que me ha metido de esa, solo remontando. El primer gol que he metido, y le doy ahora a hacer el entrenamiento. Ya lo que me faltaba, hostia, ya lo que me faltaba, venga. A hacer entrenamientos ahora con Conti, tío. Déjate de tonterías, hostia, déjate de tonterías. Salir. Que sí, que venga, que falle todo lo que tú quieras. Venga, que sí, que muy bien. Pues toma, fallando incluso he subido un punto en regates. Venga, simúlalo todo. Y quiero ver un partido más antes de que acabe el episodio. De verdad, una última oportunidad. Vamos a intentar ganar un partido al menos. Es contra el Nápoles, en casa. No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Pero pinta mal. Pinta mal. 13 partidos sin ganar. 13 partidos sin ganar. 13 partidos sin ganar. Es que es una locura. Es que no sé. ¿En qué mundo estamos, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Recuperado. ¿Quién se ha recuperado? Musacchio. Pues mira, una alegría que me das. A lo mejor ahora con Musacchio ganamos un partido. No lo sé. A lo mejor el problema es que no estaba Musacchio. Musacchio no está para jugar. El equipo está a la mierda y no es para menos, ¿eh? No es para menos. En la mierda tenéis que estar, ¿eh? De moral. Tenéis que estar en la mierda de moral. Porque no es normal que llevéis 13 partidos sin ganar. Que llevéis ese 21 de enero sin ganar. Que estemos a 15 de abril. Que hayan pasado casi 3 meses enteros sin ganar un maldito partido. Y no doy por hecho que vayamos a ganar este. Pero estamos en casa, tío. Vamos a aprovecharlo. Buenaventura de verdad es el único que está respondiendo, ¿eh? Buenaventura de verdad. Eres el único que está aquí marcando goles y haciendo cosas porque este equipo salga de la mierda. De la más absoluta mierda en la que estamos. Gracias.